Las máquinas, habiendo estudiado por largo tiempo los cuerpos sencillos de los hombres basados en las proteínas, infligieron terrible sufrimiento sobre la que una vez fue la gran raza humana. Victoriosas, las máquinas ahora se volvieron hacia los derrotados. Las máquinas, aplicando lo que habían aprendido acerca de su enemigo, se volvieron hacia una fuente de energía alterna y que estaba disponible de forma inmediata. Las energías bioeléctrica, térmica y cinética del cuerpo humano. La creación de una nueva relación simbiótica entre los dos adversarios estaba naciendo. La máquina, extrayendo la energía del cuerpo humano, una fuente de energía que se multiplicaba indefinidamente e infinitamente renovable.